Súper emocionado, igual que ustedes, con todos estos aprendizajes que hemos tenido. Ustedes emocionados porque están aprendiendo y yo emocionado porque les estoy enseñando. Son 33 años de experiencia, la edad de Cristo, que ya tengo en la pesca, asimilando y obteniendo toda esta información que la he organizado para ustedes. Sé que tengo preguntas pendientes, Jorgan, pero pónchame esta cámara de aquí arriba porque nos falta hablar algo de la caña que yo no lo voy a pasar. Esto es clave para que sepan. Es fácil, pero es clave que lo vean. Un poquito más de cerca se podría. Hablamos de la potencia en el primer bloque. La potencia es la manera con que lanzamos. Ahora viene a hablar de la acción, que es la manera como recoge la caña. O es la velocidad con que se devuelve la caña desde que está como castigada. Cuando está castigada, esa es la velocidad con que se devuelve. Podemos ampliar un poquito la imagen, Jorgan, para que se vean estos nombres de aquí abajo. Recuerden que la nomenclatura que es más. Aquí, ahí, ahí. Yo me acomodo aquí, tranquilo. Gracias, Jorgan. La nomenclatura de la mayoría de las cañas está en inglés. Entonces, esta acción que es muy rápida, de aquí abajo sería extra fast. La rápida sería fast. La moderada sería medium. Hay una en el medio de estas dos, lenta, que sería light y ultra light. Ya si estamos tan conectados con todo lo que estamos diciendo, ya sabemos que para mover señuelos suaves que no necesiten que peguen este brinco tan rápido, sería una acción ultra light. Después viene la light, después viene la moderada, después la rápida y después la muy rápida. Les puse dos ejemplos en el módulo pasado, pero ahora le voy a poner dos más. La cámara aquí conmigo, Jorgan, por favor. Fácil con esto. ¿Cómo? Es más, ¿sabes que cuando vamos a comprar una caña, muchachos, siempre todos tendemos a hacer esto? A veces lo hacemos hasta ni saber por qué. Yo te voy a dar una clave aquí, a ver si se ve. Vamos a prestar atención en el tallo de la caña. En el tallo de la caña, que es este. O el mango, pues. Ok, ahí tengo la toma más grande. Cada vez que yo agarro la caña por el medio, si la voy a comprar, la agarro por el medio y voy a estar pendiente, es cómo se devuelve el caño, el mango. Cómo se devuelve el mango, no la punta. Y presiono la punta y la halo. Y miren cómo el tallo va hacia, el mango va hacia arriba. Con esa es la velocidad con que cuando vas a comprar una caña, la vas a medir. No veas tanto la punta, ve el tallo. Si el tallo no se mueve rápido hacia arriba, es que la caña es de acción lenta o moderada o ultra light. Ahí vas a medir. Si él rebota duro para arriba, la caña es de acción fast. Si el mango no rebota, esa clave es importante y sé que muchos no lo sabían. Agarran su caña por la primera guía. Tenemos la primera guía, casi en el medio. La primera guía. Agarramos nuestra caña. Sabes que a veces todos, ya, un segundito. Ah, no, perdón, aquí al revés. Que estoy moviendo todo aquí, estoy haciendo un desastre, pero es que esta clavecita es buena porque todos vamos a agarrar esas cañas y empezamos como que a darle. No, no, compadrito. Usted agarra la caña, la pone así, no molesta a nadie en el pasillo y la hunde un poquito en la punta. Si ella se viene para arriba rápido, es de acción rápida. Si se viene muy rápido, te lo va a decir en la leyenda, pero tú lo confirmas aquí. Y se prueba más que todo para las cañas ligeras. Cuando tú flectes bastante la caña y ella no suba tanto, ahí va a estar la clave. Ahí tienen una clavecita para escoger sus cañas en cuanto a la acción. Y por favor, no me confundan potencia con acción. Tenía que repetírselos y recalcárselos. Voy a poner un ejemplo, pero voy a poner un ejemplo candela. No voy a poner ejemplos ya. Vamos a agarrar algo del medio. Voy a agarrar algo que todos quieren ver y me han preguntado. Y sé que les va a funcionar. Vean este camarón que está aquí. Si les hago una pregunta, sé cuál es la respuesta. Perdón, me voy a hacer una pregunta para darle la respuesta que todos se preguntan. Estoy aquí en el medio, a ver si en el medio. ¿Con qué acción yo movería esto? No voy a preguntar potencia, voy a preguntar acción para definirla. Si busco una acción heavy, este camarón se va a mover muy rápido y como loco. Yo me traslado hacia el área donde está el camarón y veo cómo es el movimiento del camarón. Entonces necesito darle una acción light o moderada.
Entiéndase bien, entiéndase bien. Yo voy con la acción a asimilar lo que hace esa carnada dentro del agua. Entonces, si le pongo una acción moderada, él cuando yo lo mueva, él su colita va a ser de manera natural. Si yo le pongo una heavy, se va a mover para todos lados y no va a ser la acción correcta. Yo creo que con ese ejemplo me van a entender todos y pueden ir haciéndome sus preguntas mientras entramos en el abanico de señuelo, que era ya del módulo 2. Estamos listos por aquí. Fíjense bien, ya no somos principiantes. Hablamos de las cañas, de las potencias y de las acciones para cada uno de los señuelos. El abanico de señuelos que vamos a tener para cada especie va a ser muy amplio y va a ser con lo que tu imaginación debe volar. Necesito que pienses esto hasta en las noches antes de irte a pescar, durante la semana, que vayas analizando, porque son muchísimas opciones que tenemos de señuelos y montajes. Voy a estar hablando de este bloque de señuelos duros para que tengan la información y se me queden ahí para la que ustedes necesiten. Voy a estar hablando de señuelos duros, voy a estar hablando de señuelos suaves, los señuelos duros para agua dulce y agua salada, los señuelos suaves para agua dulce y para agua salada no son los mismos. Los duros sí, pero los suaves no. Y las técnicas tampoco son las mismas. Les voy a recomendar algunas, pero voy a hacer una salvedad, amigos pescadores y todos miembros de esta gran academia. Amigos, es muy amplio este tema. Lo que voy a estar recomendando hoy, créanme que por temas de tiempo, porque me quedaría aquí una semana hablando con ustedes, que lo vamos a tener en la academia y vamos a tocar punto por punto, pero en este módulo quiero que entiendan que solo, iba a decir el 10%, pero yo creo que no va a ser un mínimo porcentaje del abanico de posibilidades que hay. Van a quedar encantados con todo lo que les tengo para mostrar. Pero deben seguir investigando, deben seguirme preguntando, debemos seguir viendo los lives de la academia, debemos estar dentro de la academia para conectarnos con este gran mundo. Lo repito, es muy amplio y el abanico que les quiero dar, después que vienen de iniciarse, después que han tenido ciertas experiencias, es que hay que ampliarlo, hay que tener más opciones. Porque empiezas a combinar una cosa con la otra. Esto va con esto, esto va con esto. Y cuando ya tú vas entendiendo, es que vas entendiendo las recetas. Ese ejemplo de las recetas funcionó muy bien. Quiero comentarles que en este grupo, por el tema de estamos estructurando la academia como tal, hay muchas personas que deben formalizar los requisitos de correo. Para mí es muy importante el correo electrónico de ustedes. Es la única manera de hacer contacto directo con ustedes. Correo electrónico, todos los pasos. Recuerdo que esto va a ser una gran academia. Esto apenas, este curso, así lo vean gigantesco, que yo así lo veo también, es un abreboca, amigos, para esta información. Porque después vamos a ir punto por punto, tema por tema. Va a ser una gran academia de pesca. Ya todos los que están inscritos van a disfrutar de muchos descuentos. Si te inscribiste en este, tienes el 25% del de principiante, si quieres participar en el de principiante. Después tienes el 25% en el Masterclass de Bait Casting o Casting, que será en 2 semanas, la fecha pronto la colocaremos. Va a tener el 10% de productos Vence. Comentaba con ellos, yo le decía, bueno, pero es que quizás a nivel de negocio, no es negocio porque una vara, o sea, comprar $150 en productos los compra cualquiera. Y ahí te ahorraste el curso. O sea, si te conectas en este tema, que es lo que yo quiero tener a todos aquí como que aprendiendo de esta actividad que está considerada también como una actividad de distanciamiento social. Y sé que muchos van a querer integrarse, amigos de ustedes que quieran participar, aquí vamos a tener la información. Eso era todo por ese particular. Esta academia la estamos construyendo para ustedes y con ustedes. No solo oír mis videos, escríbanme por favor, recomiéndenla. Mira, es que es un mundo tan amplio, como les digo, que si no nos ayudamos, no vamos a aprender lo suficiente. Nunca va a ser suficiente, pero vamos a aprender lo necesario. Entonces, vamos a aprender lo necesario. Voy a comenzar con los señuelos duros. Si me ponchas una imagen aquí, sí, aquí, porque tiene que ser aquí en mis manos. Yo voy poniendo los señuelos para que lo vayan viendo y los vamos retirando y acostando. Estos señuelos son polivalentes. En este caso, por su construcción, son polivalentes. ¿Por qué lo digo? Cuando vayan a escoger señuelos,
amigos de la academia, recuerden que hay señuelos que están diseñados por sus materiales para agua dulce y otros para agua salada. ¿Por qué le digo por sus materiales? Porque, amigos, esto va a ser sencillo. Si estos herrajes son de hierro negro o de hierro dulce o acero negro, igual estos, cuando los coloques en agua salada, ¿qué va a pasar? Se van a deteriorar. No van a aguantarte unas 3-4 salidas de pesca. Y más si lo expones al sol, y más si no le das el cuidado adecuado, que solo es abundante agua dulce, y no colocar los señuelos que usan en agua salada durante tu faena de pesca dentro de la misma caja. Así de sencillo, lo vimos en el curso para principiantes. Sigo hablando de los señuelos duros, que va a ser algo superficial, pero en este curso, ya que estamos en un masterclass de spinning, de algunos te voy a enseñar las técnicas que las depuré con todo mi equipo, porque necesitamos saber de qué manera vamos a mover las cañas. De hecho, necesito, Jorgan, saber qué tiempo se tardan los videos de los movimientos para calcular lo que voy a hablar aquí. Igual el Electrabonus viene como 15 minutos, aproximadamente. Miren esta gamita que tenemos aquí, ya que no me caben todos, y quizás aumento más esta imagen. O sea, alejo. Exacto. Esto es una gama corta de señuelos. Tengo un señuelo popper para la superficie, que lo puedo usar con una caña heavy de acción rápida. Tengo un señuelo stick, que vamos a ver los videos, y vamos a ver esta clavecita del snack también. Ahorita, no se me apuren ahí con las preguntas, que eso viene. Que tiene un movimiento con un porcentaje de acción y de captura superior al SARA. A ver, aquí. Ahí estamos. Que también lo muevo con una acción heavy, con una vara heavy de acción rápida. Fast. El SARA puedo moverlo con una acción medium heavy o heavy. La heavy me va a dar mucho mejores resultados. Y una acción moderada o rápida. Ahí tú vas viendo. Tienes que seleccionar exactamente qué necesita. El señuelo media agua con una caña medium, este pequeño, y este con una caña medium heavy, los señuelos más grandes de media agua. Ya vamos con toda esta información a ser unos expertos en spinning. Los swim bait, que son estos, igual lo vamos a mover con una caña medium de acción moderada. Quizás en estos pequeños le pusiera yo también una acción light, para que se muevan despacito. No necesitas una gran acción, porque ellos solo se van a mover así como una sardinita. Y con una acción moderada, viste, yo lo analizo y ya sé que con una acción light se van a poder mover bien. Los señuelos rattling en particular, este señuelo pudieras usarla, mira, todavía tiene residuos de pesca, qué cosa tan buena. Con este señuelo vas a poder usar una caña heavy, igual que con los spinner bait, para que sepas. Con este señuelo crankbait, este va a ser la nueva serie de los Percha Pro Diver, que lo inventó alguien por ahí. También puedes usarlo con una acción rápida, y te lo digo porque la presión que vas a ejercer en la punta por esta paleta, vas a necesitar potencia. Ya lo estamos razonando, ya sabemos. Igual este que está aquí. Ya todo esto lo conocemos. Lo importante cuando eres un máster ya en spinning es ir reconociendo cada uno de los señuelos dependiendo de su columna de agua. No sé si podemos ver algunos videos de los movimientos de esos señuelos duros. Ya lo vamos a colocar. Hicimos unas tomas outdoor en todo este proceso del masterclass de la academia. Y ya Jorgan por aquí se los va a estar ponchando mientras yo organizo los señuelos de suavidad. Vamos a comenzar a reconocer cada movimiento que hay que darle a nuestra mano y a la caña, de manera tal de sacarle el mayor provecho a cada acción de nuestro señuelo. Comencemos por el SARA Spook con la columna de agua de señuelos superficiales. Atento a mi mano en un 100%. Nuestro lanzamiento, nuestra columna de agua donde el señuelo va a generar su acción, y el movimiento de la mano para el señuelo de media agua es el siguiente. Vamos dando tirones a nuestra caña y a la vez recogiendo. El señuelo en el agua va cabeceando. Este señuelo, además de conocerlo como SARA Spook, se conoce como Walking the Dog, paseante, el paseo del perro, la culebrita. Pero el movimiento que le debemos dar clave está aquí en nuestra muñeca.
avanzamos con nuestro carrete y le damos dando tirones al señuelo. La velocidad de este movimiento que le des como parpadeante es el que va a controlar las veces que él va a mover la cabeza en la superficie del agua, que es lo que va a llamar la atención y va a ser la acción correcta del señuelo. Seguimos con los señuelos de superficie. Hay un señuelo superficial que es este, el stick, que si lo sabes usar de la manera correcta y le das el movimiento adecuado, vas a aumentar su posibilidad de captura en comparación al Sara en un 60 a un 70% por el movimiento bien particular de este señuelo, tanto en agua dulce como en agua salada. Vamos a moverlo para que vean exactamente cómo debes mover tu mano y cómo debes de recogerlo. Quizás este señuelo es un poquito más agresivo, hace movimientos muy cabeceantes, y la diferencia es que en vez de hacer solo el paso del perro, él, además de hacer esto, busca de salir su cabeza hacia arriba y se baja, y de hundirse, y hace como movimientos más alocados, que va a ser lo clave de este señuelo. Vamos a hacer el movimiento de nuestra mano. Fíjense bien, el Sara era pam, 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 movimientos así toquecitos. Si te da el puño, el talón de la caña en el antebrazo, es mejor porque una vez haces un efecto rebote. Vamos a hacer el stick. Así está, pero un poquito más rápido. Los movimientos iguales, pero como más tum, 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 tum. Si vamos a un tono musical, el Sara es tuk, 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 tuk. En cambio este es tum, 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 tum. Se para y él como que sale hacia arriba y volvemos, tum, 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 y va como cabeceando, como una sardina desesperada, como un pez desesperado que lo van a atacar. Entonces, tum, 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 y lo dejamos que él descanse, tum, 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 y lo dejamos que él descanse, tum, 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 y lo dejamos que él descanse. Si vemos que hace un aguaje o hay algún ataque, no lo detengas por completo. Tiende a hacer el mismo movimiento, pero como más corto en su desplazamiento. Y esa va a ser una de las claves para mover el señuelo stick. Los señuelos de media agua tienen muchas diferencias. Yo diría que lo primero que debes ver tú es la capacidad que ellos tienen de flotar una vez que los lance, o de hundirse o de suspenderse. Les repito, si flotan es que son floating. Una vez que los alas, ellos tienden a subir a la superficie. Si es suspending, que los alas y se quedan quietecitos en la columna de agua donde los alaste, que ellos con la fricción de la paleta llegan, es que son suspending. Y si se hunden, una vez que los lanzas y los alas y tienden a hundirse, es porque son sinking. Hay unos que son slow sinking. Tú debes jugar con todas esas acciones de este señuelo. Te voy a enseñar cómo moverlo de inicio para que tengas, muchas veces te preguntarás, este señuelo no nada bien, resulta que no lo estás alando bien o no lo estás dejando hacer su acción. Y también puede ser que vas a lanzar un señuelo de media agua de acción floating en un sitio donde tengas estructuras muy bajas y quieras que él haga, vayas en media agua, pero que vayas en esa estructura sin que él se hundan. O sea, ya tú como pescador debes ir jugando con cada una de las acciones de este señuelo. Es uno de los más comunes y con que la mayoría tenemos nuestra mayor cantidad de captura. Vamos a hacer un lanzamiento y mostramos cómo vamos a mover la mano para darle esa acción a ese señuelo. Recordemos una sardina que va en el agua y nosotros tenemos que tratar de ver que él nade como tal, que nade como una sardina. Y evaluar la estructura por donde viene pasando, ya sea para acelerarlos un poquito más en la recogida o simple y llanamente pararlo. Cuando tenemos ataques con estos señuelos, es bueno que después de que tengamos el ataque, esperamos unas fracciones de segundo, como que nos aguantamos y le damos empujones al señuelo para que el pez, si no se ha terminado de decidir, se decida. Esos toques pueden ser con movimientos hacia los lados de la caña para que el señuelo haga como una sardina que está como alocada ahí en ese mismo momento de los ataques. Vamos a hacer un lanzamiento y vemos cómo movemos la mano. Este señuelo también le podemos dar una recogida continua, pero ¿qué pasa? Que siempre si le queremos sacar el jugo al señuelo, debemos dar movimientos con la mano, tirones, pam, pam, pam. Pam, 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 y él viene en el agua cabeceando. Un dato, siempre que lo lanzas la primera vez,
Le das dos toques hacia arriba y él empareja como su nado, como que yo estoy listo ya para seguir pescando. Y vienes con los mismos movimientos. Pam, pam, pam. Puede ser continuo totalmente. Eso lo va a depender y lo va a mandar la estructura donde estés pescando. Recuerda eso, la estructura. Lo voy a repetir varias veces. Tú como pescador debes de conectarte con el señuelo y saber lo que él está haciendo en esa estructura y dominar el movimiento de tu mano. Clave en estos señuelos. Abarcando las mismas columnas de agua, superficial, media agua y profundidad, también tenemos los señuelos blandos. Este va a ser uno de los más famosos señuelos blandos. Hay muchos tipos de señuelos blandos, pero esta ranita que está aquí nos va a marcar pauta. ¿Por qué va a marcar pauta? Porque todos los señuelos blandos los vamos a mover parecidos a esta ranita. Vamos a hacer nuestro lanzamiento dentro de las estructuras que deseamos. Y sacándole provecho a esta rana, lo bueno de ella es que puede ir pasando por obstáculos que ningún otro señuelo lo puede hacer. No lo puede hacer un sara, no lo puede hacer un popper, no lo puede hacer un stick, sino solo la rana. Y es porque tiene disimulado el anzuelo dentro de su cuerpo, que va a ser lo bueno de este señuelo blando. Vamos a hacer un lanzamiento, voy a explicar esto antes, para que sepan exactamente que el señuelo en lo que cae al agua ya debe de tener una posición con el carrete de recogida, de manera de que en lo que aterriza enseguida va por la superficie, de esta manera. Y con la caña la debemos tener en unos 50 o casi hasta 60 grados hasta que él empareje su nado. Y la velocidad que le vas a dar en su recorrido la vas a decidir tú también. Depende de las condiciones que tengan. Lo importante es que aprendemos que este señuelo en lo que cae hay que recogerlo. Quizás un segundo antes de que caiga ya debe estar listo para recogerlo. Veamos cómo. Presten la atención a mi mano, que antes de que él caiga yo lo voy a recoger. Y viene haciendo su acción sobre el agua porque viene moviendo las patitas de la rana. Solo lanzas la caña en unos 50 grados. Y continúas de una vez, eso es un segundo antes de que toque el agua, ya tienes tu caña en posición de recogida y comienzas a recoger. De manera que la rana, nuevamente lo digo, aterriza y de una vez vas por encima de todas esas maticas, donde tú quieras que pase, lo va a hacer perfectamente. Pero ya sabes que el truco es que antes de que caiga ya debes estar listo para recoger. Cayó la rana, aterrizó y enseguida con sus paticas por encima del agua. Esa va a ser la clave. Vamos súper bien con estos lanzamientos. Poco dentro de la variedad, pero sé que escogí cada uno para que lo asocien, por ejemplo, con los superficiales, todo lo que muevas desde el punto de vista superficial, media agua, tratamos de hacer las imágenes que asemejaran más a la acción del señuelo, pero no va a ser suficiente si tú no te conectas con tu señuelo y logras la actividad. Estamos en un masterclass, pescamos la información y necesitamos de que todo se mueva de la forma correcta. Necesito que abras un poquito el entendimiento, abras un poquito esa manera de pensar en particular de cada señuelo. No se trata de verlo como un pedazo de plástico y ya. No, se trata de tú mismo darle forma, dale lógica con el ecosistema donde lo estás lanzando y darle la acción correcta. Y más aún cuando nos vamos a sumergir en los señuelos de plástico. Voy a hablar de los señuelos de plástico de aguas dulces y de aguas saladas. Yo diría que unos pocos funcionan para las dos aguas, pero más asemejándose a la técnica de los señuelos duros. Tengo preguntas por allí, pero de más de los movimientos, vamos a tratar de seleccionar porque lo que viene es bueno. Rafael Eduardo Díaz, mi pregunta es para la parte de los señuelos. La pesca aquí en Miami cambia muchísimo para los pavones. En Venezuela los pavones son más agresivos, más depredadores, pero yo siento que aquí en Florida no es igual. ¿Qué me recomiendas para la pesca de pavón aquí en Florida? ¿Qué tipo de señuelos o gomitas o señuelos de goma o popper? Rafael Díaz, ¿cómo estás, amigo Rafael? He escrito bastante contigo, me contenta que estoy desconectados con todo y comprometidos a que darle lo mejor de mi experiencia.
Primero, antes de hablar o recomendarte algún señuelo, las especies no se comportan igual en todos lados. Esa especie en aquel ecosistema, es más, dentro del mismo país como tal, si cambias de sitio, él no se va a comportar igual. Por eso es que siempre voy a hacer énfasis en pescar la información de pesca y saber cómo se comportan. En realidad no sé de qué región eres tú exactamente, pero estoy seguro que has podido visitar varios sitios y los señuelos que usas en un sitio no son los que usas en otro sitio. Sucede lo siguiente, los pavones aquí tienen, o los picot bass o los tucunaré, tienen un ecosistema distinto, se comportan distinto. Las especies que los rodean no son las mismas, unas sí, otras no. Es muy distinto que el pez como tal, que el cíclido como tal, se haya adaptado al neotrópico del sur de la Florida. Eso es muy distinto. Sucede lo siguiente, tú tienes que asemejarte al ecosistema y ver cómo comen. La pesca del pavón aquí, del picot bajo tucunaré, es un poco más visual, Rafael, más de encontrarlo, más de verlo. No obstante, ellos, su instinto, puedes hacer que ataquen en puntos donde no los veas, pero trata de que sea más visual. Y aquí le zumban mucho, en muchas más veces, a los plásticos. Te voy a dar una mega clave para el picot bass aquí. Usa señuelos de media agua, slow sinking. Y hazlos que se pongan bravos, para no decir otra palabra. Cuando tú los veas, le vas a zumbar esto y vas a dejar que slow sinking quiere decir que caigan lentamente. Cuando le estén pasando por encima, muéveselo. Dale toquecitos a las cañas. ¿Viste todo lo que dijimos en los videos ahorita de mover el media agua? Toques, pam, pam, pam. Este se lo vas a dejar que le caiga en la trompa. Y se lo vas a pasar, mira, yo te garantizo que lo vas a hacer, pone bravo y le va a zumbar. La técnica de los pavones aquí en Miami, superficial un 20%, un 80%, señuelos de media agua, slow sinking. La percha funciona de una manera genial, genial. De hecho, quería hacer un video para YouTube de pura percha para sacar picot bass aquí en la Florida. ¿Otra pregunta? Rafael te responde que él es de Caracas, pero vive en Jacksonville. Sí, bueno, Rafa, es que estaba seguro que en Venezuela has visitado dos o tres sitios y me vas a razón en lo que dije, de que no usas los mismos señuelos en un lado que otro ni vas a tener los mismos resultados. Gracias por estar aquí con nosotros y cuando vaya a Jacksonville, te visito. Dionisio Vitriago, señuelos para róbalos o jureles. Cámate, mira lo que te tengo aquí. Esto se llama artillería pesada. Vamos a aguantar esas preguntitas porque aquí está la respuesta. Estoy claro, papá, estoy claro. Pero quédate ahí, que aquí te tengo una cosa que funciona demasiado bien. Para orilla de playa, con presencia de coral, ¿qué recomiendas, Héctor? Jig, camarones. Con presencia de coral, estos camarones hacen que no se enreden los señuelos con este plomo en particular. Pero vamos a mostrarlo. Y ahorita seguimos con la... Dale. Estoy aquí para ustedes. Eric Franjul, en caso de mi caña Sepco, ¿qué señuelo trabajaría mejor? ¿De cuántos pies? ¿Qué acción? Las acciones heavy van con los señuelos de top water y con los spinning. Y las medium heavy con los media agua en rasgos generales. Pero si me das la acción de la caña, yo te digo que el señuelo funciona correctamente con esa caña. Y la última pregunta por ahora es René Arriola Álvarez. Hola, desde Costa Rica. ¿Qué tipo de caña, carrete, línea y señuelo usarías para pescar un mero goliat, pez gallo y pargo? La caña que recomendé hace rato para pesca agua salada, pero si son tallas grandes, ya me hablaste de un Goliath. El Goliath Grouper es el mero, ese monstruo. Yo ahí sí usaría cañas un poco más duras porque me cambiaste la talla del cielo a tierra. No es un factor común y a sacar un Goliath Grouper. De hecho, los pescadores que tenemos 30, 40 años en esta disciplina, hemos ido por un Goliath. Es otra configuración, estamos tratando de hacer algo más genérico, pero sí usaría líneas por lo menos de 150 libras. Es que un Goliat, imagínate, me estás hablando de sacar un toro del agua. O sea, primero la carnada es de este tamaño, viva, un anzuelo que no tiene, bueno, de, como diría un amigo mío, dimensiones bíblicas. Un anzuelo gigante, resistente, una guaya fuerte. Es otra pesca totalmente distinta a la pesca del lanzado. Pero usaría algo adecuado a esa talla. Duro, duro, duro. Un carrete ya de otra dimensión. Ya, ok. Dame una toma aquí, si pudiera hacer media pantalla ahí. Yo voy mostrando. Vamos a ver cómo se ve. Aquí hice una selección. Aquí tengo una selección, pero está... No se me ve la mano. De la parte celital.
O sea, muevo las cosas y no se mueve. Bueno, ahí la tenemos. Aquí tenemos una selección de señuelos de agua dulce y de agua salada. Creo que está en imagen solo. No, listo, listo. Vamos a explicar y se los voy mostrando aquí. Un señuelo por excelencia de agua dulce y que va a generar una acción mortal, infalible. No sé por qué se lo comen. El más famoso de todo, averiguado en todas las estadísticas, es el Senko. El señuelo Senko con una montura Wacking. Voy a empezar a hablar de señuelos y de montura. Si me acercas más la cámara a mi cara, podemos ver un Wacking. Pasa, no hay problema, Jorgen. Aquí todos entienden que estamos produciendo estos videos de calidad con la gente de Flycam Pro aquí. Mire este movimiento. Este señuelo como tal se llama Senko. Mira, eso tiene 1000 colores, 1000 presentaciones, varias formas de montarlo, varias formas de hacerlo. En este caso se llama Wacking. Y yo les traje para que vieran, mira cómo este anzuelo es como cerrado. Y resulta que no es cerrado, es que trae una seguridad para que él no se enrede. Frecuenta mucho en los sitios donde pescamos en agua dulce, más que todo aquí en Everglades. Rafael, a este señuelo los pavones le suman, para que sepa. Hay que protegerlos de tanto enredo para no estar en ese fastidio. Él lo pudieras montar así solo, sin ningún protector, vamos a ponerlo así de ladito. Miren bien esto que está aquí. Sí, de ladito, ve que no cierra. Ahora miren este y ve cómo cierra con esto. Es una protección, es dentro de esa gama y opciones que tenemos de anzuelos, de gomas, de señuelos, donde yo quiero que nos concentremos. De hecho, el planteamiento con las personas que me ayudan fue: ¿cuál es el objetivo de ese masterclass? De que tú amplíes ese abanico de opciones que tienes, ese abanico de posibilidades que tienes de pescar. Esas preguntas: ¿por qué esta especie aquí tiene esa conducta y por qué esta especie allá tiene esa otra conducta? Bueno, la tiene por una sencilla razón: sus ecosistemas cambian. Y ahí es que tú tienes que estar pila y tú decís: ah, si el ecosistema está cambiando, yo tengo que cambiar también. Yo tengo que intentar, yo tengo que probar, ensayo y error. Una de las técnicas te la voy a enseñar. Comencé con este por ser el más común, el Senko. Como dije, vienen varios colores, vienen varios modelos. Pensaba hablar de las monturas en otro, o sea, aparte, pero veo necesario que lo hagamos aquí. Una de las monturas, por lo menos las monturas más usadas, más famosas y que funcionan todo el año, es el arreglo Texas. El arreglo Texas es un arreglo que el plomo, como tú quieras, va a correr, puede tener una cuenca, va a hacer ruido, lo vas a usar de distintas maneras y durante todo el año. Es uno de los arreglos que va a funcionar todo el año. Esto va dando brinquitos y va haciendo la presentación de los señuelos de esta manera. Y va a hacer que él se vaya como que brincando y posicionando así en la orografía, en la parte de la superficie de la tierra bajo el agua. Y estas criaturas, o langostinos, o cangrejitos, o crustáceos que tú quieras, que es del ecosistema propio de los peces de agua dulce, y más en los sitios lobineros, o de bass, como lo conozcas, van a dar un resultado increíble con este arreglo. Tengo este mismo arreglo, Texas, pero con otro anzuelo y un stopper. Un stopper es un soporte que va a frenar que el plomo no vaya a cierta distancia. Fíjense bien, yo voy a esperar que Jorgen acomode la cámara o me acerque para que les voy a hacer un montaje de un stopper, que es súper fácil es montar un stopper. Pero miren la acción del stopper, es de tener, en este caso lo estoy poniendo cortico, pero eso va a más distancia, pues, y hace que el señuelo vaya y venga. Otro arreglo muy famoso es el arreglo Carolina, que es un arreglo así como este. Mírenlo bien, el plomo se va abajo y la lobina, por la densidad del agua, la lombriz, y queda arriba flotando. Vamos a montarle una figura a esto para que vean cómo se vería. La manera de montar las figuras o los langostinos o las criaturas, ya los tenemos aquí. La manera de montarlos, ay, qué bueno, por eso es que hay que andar con la gente buena, chicas. No, el que se porta bien siempre le va bien.
Ese es una norma de pescador, ¿oíste? Para que sepan. Parte del masterclass. El que se porta bien le va bien. Norma general de vida, mentira. Medimos la distancia que tenga. Esto, primero un anzuelo, hay que evaluar siempre la garganta, la distancia que tenga de barba, que es lo que va a trancar, y el aro donde va el señuelo. Tiene muchas formas de hacer. Yo selecciono este porque es gordito, es muy gordito, y me va a dar esta distancia para que él se monte de una manera perfecta. ¿Cómo lo haría? Mido la barba del señuelo, paso la barba del señuelo, y justamente en lo que termine de pasar, lo doblo. ¡Pam! Lo doblo. Y ya él entró. Lo llevo hasta la parte delantera del mismo, lo posiciono en la línea, mido otra vez la distancia de mi criatura, y por donde me dé la garganta del señuelo, es por donde lo voy a meter. Esto tiende a veces a apoyarte, pero nada que preocuparse, nada que preocuparse. Mira cómo me queda mi montura hecha de la criatura en un arreglo Carolina. Fíjate bien, esto ya sí sería cámara aquí en la parte frontal, completo. Lanzo mi anzuelo, cae el plomo hacia abajo y la montura Carolina queda arriba. O sea, va a quedar como a 30, 40 centímetros del agua. Tú lo decides, tú sabes qué distancia le vas a dar a este arreglo Carolina. Muestro todos los arreglos para que sepan, analicen. Les menciono, entre otros, split chop, drop chop, plomo arriba, plomo abajo, plomo en el medio. Aquí tengo uno, plomo en el medio, con diferentes anzuelos. Amigo, va a funcionar de todo. No siempre tenemos que usar la misma técnica en el mismo sitio. Nútrete, pesca la información, ver el comportamiento. Fíjate este, uso un anzuelo totalmente distinto. El plomo va a caer en el fondo del agua. ¡Pam! Y la lombricita va a quedar aquí nadando como a 10, 20 centímetros. ¿Qué lobina no se come esto, amigo? Esto le van a dar durísimo. Pero quiero que los veas todos. Cada uno de esos arreglos los voy a ir subiendo a mi canal de YouTube. Igual que los nudos que les voy a recomendar ahorita, porque el tema de los nudos es importante. Sé que muchos dominan nudos, pero quiero que sepan qué nudo para cada señuelo. Para eso es este masterclass. Sigo hablando de otra técnica que es muy usada, ya a nivel de plomo, con las técnicas que hay. Mira, este plomo es plano abajo, plano abajo. Entonces, cuando él cae, la línea obviamente va por aquí, él cae y la lombricita queda en el fondo, pero ya literal así en el fondo, y queda con el rabito así. Ya no necesitamos que esté a 20 ni a 40 centímetros, dejamos de usar un arreglo Carolina o un arreglo split chop o drop chop, y usamos ya este plomo como técnica. Discúlpenme que uso terminologías en inglés, pero es la manera como se conoce el nudo a nivel mundial, o los arreglos a nivel mundial. Igual me pueden preguntar y yo les digo nombres en inglés, en español, cómo se conoce en España, en Argentina, en México. En México son muy lobineros, son muy de estas técnicas. Sigo abarcando las columnas de agua y los señuelos. Fíjense bien, les conté por allí lo de la culebrita que vi pasando los Everglades. Perdón. Y fíjense esto, jamás tú pensarías que funciona. Yo tampoco, yo la verdad, con todo el tiempo que tengo pescando, no funciona. Pero iba llegando a los Everglades, vi un montón de culebras pasando y dije, ¿por qué no hacer esta montura? Me conseguí un anzuelo grande para hacerla de esta manera. Amigos, se la zumbé y se la tragaron. Compré estos colores. En este caso, la que se me acabó más rápido, ellas vienen de tres colores en los paquetes. En este caso, la marca de esta es ese punto Mans, como Mans, como hombres. Las que más se me acabaron más rápido fueron las negras, y tan sencillo porque las culebras que pasaban por ahí eran negras. O sea, es de lógica, amigo. Si tú comes hamburguesa y te pasan algo por el frente que se te parezca a una hamburguesa, te va a comer una hamburguesa. No le pases más nada, porque no vas a querer otra cosa. Es lo que tú estás comiendo en esa época, o somos carnívoros, vamos a poner en ese particular, y a nosotros tenemos hambre y queremos comer es carne. Oye, nos van a pasar algo que a lo mejor le damos porque se nos atravesó y nos apetece y tenemos una conducta natural de alimentarnos, pero si nos ponen un pedazo de carne le vamos a dar más duro, vamos a ir más rápido a darle. Y es el principio que tienes que ir analizando. Sigo hablando de los señuelos de agua dulce. Vimos la forma de los señuelos, de los anzuelos, hay con peso, hay sin peso.
en la punta de los anzuelos a veces tienen conectores, conectores desde el punto de vista para agarrar las gomas. A ver si me enfocas aquí las manos un momentico, Jorgan, por favor. Vamos a hacer una montura de Senco, una montura de Senco con este, vamos el dedito aquí, mira. Mira, este trae como un palito con varias garganticas. Entonces, perfecto, esa toma. Eres el mío, el mejor de los mejores de toda Latinoamérica. Fíjense la forma. Yo voy a agarrar mi Senco por el extremo del Senco y lo voy a pullar aquí. Con cuidado porque siempre uno se pulla. Porque hay que ejercerle presión y él sale. Ups, ya. Una vez que lo metamos, claro, tenemos que meterlo completo. Ya, estoy tratando de la cámara y de la... Ok. Ok. Esto lo que va a hacer es que él esté firme ahí en la parte delantera y el señuelo tenga una mejor movilidad. Eso lo analizas tú como pescador. En el mercado hay mil cosas. No tanto que lo analizas tú, me puedes preguntar también. Principio general, mides la garganta del señuelo, mides del anzuelo como tal, doblas un poco tu Senco y lo clavas. Miren esta belleza. Mira cómo queda. O sea, ya es cuestión de dejar volar la imaginación, preguntarme. Yo igualito soy un apasionado por todo esto, igual que ustedes. Todo el que esté en la academia, la idea es que no solo ustedes aprendan de mí, sino yo de ustedes y compartirlo con los otros, que es lo interesante. Pero imagínense, y yo estoy hablando solo de poquitas cosas. Quiero que vean una rana también. Por ejemplo, esta rana. Este Big Easter, pero no, ven acá. Una ranita que tengo por aquí que quería mostrarles. Estas ranas. Estas ranas las puedes montar con anzuelos. Fíjate bien, aquí se ve. Con anzuelos que no tengan peso o con anzuelos que tengan peso. No sé si ven el pesito aquí del anzuelo. Tú mides. Si él solo quieres que venga por encimita del agua, haciendo rrr, sin que se hunda ni un poquito, se lo vas a dar tal cual te enseñé en el video del movimiento. Y si quieres que cuando la pare se hunda un poco, aquí tienes la magia. O sea, eres tú el que va a decidir cómo mover cada elemento o aparejo de pesca que tenga. Muestro otro, ya va, que me emocioné aquí. Esto es para rato. Big Easter, la misma fórmula. Si le pones plomo, va a tender a bajar un poco. Recomiendo el Big Easter con los ojos cerrados. Si usted deja que baje este señuelo, le van a dar en la mega madre. Ahora fíjense bien de este. Si yo quiero que venga por arriba, a ver, ¿qué debo hacer? ¿Verdad que debo eliminar este plomo de aquí? Aquí lo tengo. He eliminado el plomo y viene con esta colita chapaoleteando arriba del agua. Bueno, hasta ti mismo te provoca zumbales. Y eso que nosotros no comemos goma. Pero bueno, es para que veas porque te enamoras de la pesca como tal. Y bueno, te gusta pues. Otro producto que es... muy bueno y usado muchísimo en la pesca es estos chatterbait. El truco de los chatterbait, a ver si lo pongo así, el truco de los chatterbait o el picante que le podemos poner al chatterbait es que le podemos poner trailer, le podemos poner gomas aquí. De hecho, traje este para que vieran el mismo efecto que acabo de enseñar ahorita en el tallo del anzuelo. Vamos a poner la mano aquí para que se vea. En el tallo del anzuelo, mira lo que trae, para sujetar la goma. Estoy claro, estamos en todas, estamos en la jugada. Róbate la segunda, vete para la primera, estamos es bien. Ajá, fíjense bien de este tráiler. Yo le voy a montar este tráiler hook. Quiero que lo vean sin el tráiler primero, vamos a esconderlo. Véanlo sin el tráiler, mira qué provocativo se ve. Ahora vamos a verlo con el tráiler. Lo mismito. Medimos la garganta, la barba del anzuelo, atravesamos la punta de nuestra criatura, nuestro langostino. En este caso me equivoqué un poquito, vamos a presionarla un poquito más porque debe quedar en forma recta. Entonces no nos guiamos por aquí, sino por esta distancia. Nos guiamos por aquí y clavamos nuestra criatura. Díganme ustedes qué se ve mejor. No tanto lo que se mueve. Este tráiler, siempre en lo que lo montes, hay que despegar estas colitas para que se muevan así en el agua. Clan, clan, clan. Ellas vienen como unidas, parte de estrategias de los fabricantes para que funcione mejor después en el agua. Pero miren esto.
sin irme de este tema, vengo con estos par de individuos que están aquí. Es que mira todas las que tienes para pensar. A simple vista tú me van a decir, ah, esos dos son iguales. Sí, no, el mismo color. No, todo igualito. Pues no, amigo, pues no. Este tiene una sola protección de anzuelo. Hablando de protegerlos y que no se enrede. Este tiene una sola protección. No sé si ven, un solo moñito de pelo ahí. Un solo moñito de pelo que lo protege de forma directa. A ver, así, tú, así. Ahora miren este. Esto es como Fiodido, ¿se ve la diferencia? Ya va, este tiene dos. Mira, un moñito de pelo aquí en la izquierda y un moñito de pelo en la derecha. Este lo protege por los lados. Cuando usas una vegetación densa y no un lily pad, tú te vas con este. Cuando estás en un lily pad, tú te vas con este. Cuando no estás en un lily pad, tú te vas con este. Fíjate el abanico tan grande que te estoy dando de posibilidades para que te sumerjas en la pesca de lobinas o de agua dulce que no tiene rival. Traje más ranitas para mostrarle, estas hacen más ruido, el ruido es de prestar atención. Tú dirás, ah no, pero es que esta ranita chiquitica hace menos ruido. Yo creo que en ese sitio que tú la uses y le estén zumbando, esa especie está acostumbrada a ranas que naden lento y que hagan el ruido así, tu, chiquitico. Cuando ya tú estás con unos frogs un poquito más grandes, con unas ranas más grandes, esto va a botar más agua. Es parte de presentar todos los señuelos. Tengo preguntas de agua dulce, agua salada, porque aquí tengo la artillería de agua salada. Zúmbamela, yo me defiendo. Eric from Hull, ¿qué arreglo recomiendas para presa o embalses? Texas y Carolina. Son arreglos generales para todas las épocas del año. Si estamos pescando en sitios donde las temperaturas frías, las presiones de agua cambian, yo usaría stopper, ya les voy a decir cómo se hace un stopper. El stopper me va a dar la profundidad, puedo jugar con la profundidad. Hago un arreglo Texas y hago un stopper. Puedo ver mis manos allí para recomendarle lo del stopper. Bueno, fíjate bien, ¿qué es un stopper? Este rojito que tú ves aquí, ahorita voy a montar uno negro. Un stopper me va a dejar jugar, ahí estoy perfecto. Mira, me va a jugar con mi plomo. Y al dejarme jugar con mi plomo, me va a dejar jugar con la distancia que quiero que flote la goma. Entonces, si yo pongo el stopper aquí, ¿puedo hacer media cámara de frente? Ok, sí, lo que estaba diciendo. Si yo hago que el stopper caiga aquí, voy a tener a 10 centímetros la figura, la lombriz. Si yo lo hago que corra a 15, va a correr a 15. Si yo lo hago que corra a 20, va a correr a 20. El stopper te va a permitir correr el plomo y dar la distancia. Una super mega dato, el stopper. ¿Cómo se pone el stopper de fácil? Mira cómo se pone el stopper. Aquí mismo en la mano, no importa. El stopper vienen así, en estas presentaciones. Mira lo fácil que es poner el stopper. Tienes el stopper. Tiene como un arito, seleccionas tu stopper, la línea va a pasar por ese medio del loop que te atraen los stoppers, la dejas correr un poco, ya pasó, y el stopper lo que hace es correrlo hacia la línea, chamo, ya está puesto el stopper. Ve lo fácil que es, y lo útil, y lo bueno del stopper es que lo vas a poner a que la figura esté a 30 centímetros. Ah, no es a 30 centímetros, ahí no le están dando. Ok, a 15 centímetros. No, a 15 centímetros sí están. Bueno, ahí es va a funcionar a 15 centímetros. Me cambié de sitio. No, abajo pegado al piso. Y vas corriendo. Es un mundo tan amplio. El arreglo Texas, por ejemplo, el que te estoy recomendando, tiene mil formas de usarlo. La que yo les doy de abanico hoy, que me ha funcionado, es este señorito que está aquí, el stopper. El stopper me ha ayudado increíble con la técnica del Texas. Otra cosa que analicé en el mercado que me ha funcionado mucho, sabes que el arreglo Texas para muchos trae a veces una cuenquita, una métrica de roja. Mi compromiso inicial fue hasta la vanguardia con toda la tecnología y estudiar, y me conseguí unos plomitos que, a ver, suenan. Entonces la cuenquita lo que hace es que suene la criatura cuando llega al fondo, entonces que suena.
para que las especies medio volteen, los vasos medio miopes y se guían mucho por el ruido. Entonces este plomito ya viene con la cuenquita adentro, mira. Técnicas, hay que abrir el abanico de una manera gigante, pregúntenme, estamos para eso. A los arreglos se le puede poner su clip en caso de que quieras cambiar el señuelo suave. No te lo recomiendo, la verdad que no te lo recomiendo. Para esa técnica con el anzuelo que trae un plomo integrado, ¿hay que darle tirones al recoger el señuelo para que el pez ataque? Como la técnica de jig que mostramos en el video. Por eso el abanico fue de eso. Hay que darle con el jig para... ¿Estamos listos? Uy, estamos listos y me faltan los señuelos de agua salada. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Pasan los 45 minutos volando. Nuevamente, gracias por pertenecer a la academia. Estoy dando lo mejor de mí. Estoy muy emocionado con ustedes. Y quiero enseñarles todo lo que sé, lo que he aprendido en 30 años. Estamos activos con la pesca, pues. Nos vemos en 15.